de ser un pintor y que ganes miles de dólares por tus obras. Que esto te lleva a subir a lo más alto de las esferas sociales de tu tiempo. Que te codeas con las estrellas más aclamadas de Hollywood del momento. Que eres sumamente cotizado y que tu carrera no tiene más opción que ir cada vez en mayor aumento. Y que con todo esto solo existe un ligero inconveniente. Que no eres tú el verdadero autor de las obras, sino tu esposa. Esta fue la situación que vivió la artista Margaret Keane, la conocida pintora de los ojos grandes, quien, convencida por su esposo, se encerró horas en su estudio y pintó sin descanso por una década infinidad de pinturas para después otorgarle la autoría, y con ello todo el éxito y reconocimiento, a su esposo Walter Keane. Tras años de tormentoso matrimonio y farsa, la artista no soportó más y se divorció de su marido, dándole un nuevo rumbo a su vida y con ello decidiendo contar toda la verdad. Situación que tras varios falsos contraataques de su marido los llevó a un juicio. En este juicio, el juez les pidió a ambos que pintaran un retrato, a lo que Margaret pintó un hermoso retrato de un niño con grandes ojos en tan solo 53 minutos. Y Walter se negó a hacerlo alegando que tenía un problema en el hombro. Naturalmente, Margaret ganó el juicio, recuperó su mérito y autoría de todo su trabajo.